¡Tenemos que construir un refugio! ¡Atemos el paracaídas a la cuatrimoto! ¡Buen trabajo, equipo! Esto nos mantendrá a salvo de la tormenta. Y gracias por arriesgar tu vida al venir a ayudarnos. ¡Eres el mejor! En realidad esto no sirvió de nada, porque míranos, ahora todos necesitamos que nos rescaten. Tengo que encontrar una manera de arreglar este teléfono y así contactar a Nano. Él encontrará nuestra ubicación exacta. Solo tengo que anular el sistema operativo, reconfigurar el software del satélite y potenciar la función de ubicación. Y, no, sigue sin funcionar. Por favor, no me agradezcan. Por fin funciona. Acabo de enviar un mensaje de auxilio. Espero que lo vean y envíen a alguien a ayudarnos pronto. Seguro tendremos que esperar horas hasta que alguien venga a ayudarnos. Escuché algo. Creo que ya llegaron. Yo no escuché nada. Tal vez tengas arena en los oídos, Obaid. O tal vez tengas arena en el cerebro, Obaid. Como dice el teléfono de Mansur, no hay nadie cerca en kilómetros y kilómetros y kilómetros y... ¡Salem! ¿Salem, eres tú? ¿Y él quién es? Es mi primo Torki. ¿Lo ves? Tú habías dicho que no había nadie en kilómetros y kilómetros, pero apareció Torki. ¿Cómo nos encontraste, Torki? Acabo de detectar su señal de auxilio. ¿Y cómo llegaste hasta aquí, con esta tormenta? ¡Miedo a las alturas! ¡Ya regresaron! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan rápido! Me alegro de que hayan vuelto sanos y salvos, chicos. A ver, ¿qué quieren hacer hoy? ¿Ir a la playa? No, ahí hay demasiada arena. Entonces, ¿a dónde quieren ir? ¡Al parque acuático! ¡Este será el día más divertido! Tenemos que ir al tobogán más grande, alto, aterrador y alocado que existe en este parque. ¡Oh! Oigan, quiero subirme al tobogán más grande, alto y aterrador. ¿Cómo ese? ¡Vamos! ¡Hay que divertirnos, chicos! ¡Yuju, yuju! ¡Esto es increíble! ¡Qué atracción tan divertida! ¿No lo creen, amigos? Oigan, ¿y por qué no nos lanzamos de nuevo? ¿Qué fue eso? Creo que nunca me había aburrido tanto. A mí me pareció muy divertido y bastante rápido. ¡Salem! ¡Mira! ¡Incluso los bebés nos llevan ventaja! Sí, queremos un tobogán que dé miedo. Sí, una atracción que nos haga gritar. Está bien. Buscaré otras atracciones. ¿Qué tal si entramos a la piscina de olas? Sí, vamos, síganme. ¡Yuhu! ¡Esto es increíble! ¡Uf! ¡Ese estuvo grande! ¡Qué loco!
Salem, ¿a qué estás jugando? ¡Lo que buscábamos! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ah, ese no, por favor! ¡Ah, oigan, chicos, miren esto! ¡Ah, hay helados gratis por allá! ¿Helado? ¿Dónde? ¿Dónde está el helado gratis? ¡Dime! ¡Lanzaré de aquí! ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Ay, ayúdenme, chicos! ¡Por favor! ¿A dónde fue Obai? Debió bajar por las escaleras. ¿Entonces solo quedamos nosotros tres? Ay, ¿por qué no seguía Obai? Estoy seguro de que está disfrutando un delicioso helado ahora. O relajándose en el río artificial. ¿Quién irá primero? Salem, ¿tú quieres ir primero? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quieres ir primero? Vamos, adelante. Oye, no, Salem, no es obligatorio. ¿Qué? No, claro que quiero. A un lado. Está bien, si no quieres, puedes bajar por las escaleras. Gracias, chicos. ¿Saben qué? Siento que sí puedo hacerlo. Ya no tengo miedo. ¿En serio cambiaste de opinión? ¿Estás seguro? Ok, escucha, iremos primero para que veas lo fácil que es, ¿sí? ¡Nos vemos abajo, Salem! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, por fin! ¡Por fin te encontré, Salem! ¡Has estado aquí arriba mucho tiempo! Esperaba mi turno. Ya me lanzaré. Me lancé por error. ¡Y fue! ¡Ay, no! ¡No! ¡No otra vez, por favor! ¡Qué divertido! ¡Increíble! ¡Increíble, increíble! ¡Fue asombroso! Sí, realmente lo fue. Me alegro que les haya gustado. ¡Vamos a lanzarnos de nuevo! Muy bien, vamos una vez más. Sí, me gustó mucho. Está increíble. ¡Claro que no! ¡No voy a volver a lanzarme! ¡Yo aquí me quedo! ¡Vamos, Obai! No, ¡vamos a divertirnos! ¡No, gracias! Mejor yo los espero en la piscina de los bebés. ¡Mazo! 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 ¡Mazo!
¡Bien hecho, Obaid! Yo también terminé. ¿Y tú, Mansur? Ya me falta poco. Bueno, ¿y ya nos dirás qué es lo que planeas hacer? Quiero actualizar el microchip de Nano, así será mucho más listo, se verá mejor y podrá volar también. ¿Qué? ¡Impresionante! ¡Genial! ¿Cómo te sientes, Nano? Muy feliz, muy feliz. ¡Un robot volador! ¡Nano! ¡Eres el mejor invento del mundo! ¡Date prisa, Mansur! ¡Date prisa! ¡Listo! Solo tengo que terminar dos cosas más y el chip estará listo para instalar. Empezaré por apagar a Nano. Nos vemos pronto, amigo. Buenas noches. Y ahora tengo que... ¡tomar algo! Obaid, ¿quieres que te traiga algo? No, gracias. Tengo una bebida en mi mochila. Obaid, no toques nada hasta que vuelva. No, 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 no te preocupes, no tocaré nada. Obaid, no has tocado nada, ¿verdad? Claro que no. Obaid, ¿todo está bien? Y ahora es el momento de Nano 2.0. Nano 2.0, a cumplir con el deber. Hola, Nano. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento bien. Bien, el nuevo chip se ha activado. ¡Qué raro! ¿Por qué le cambió la voz? Sí, ¿y qué le pasó en los ojos? Parece que yo puedo volar, pero esto también podrá. ¡No! ¡Oye! No entiendo por qué se está comportando así. Quizás sea algún tipo de virus en su sistema. ¡Tenemos que apagarlo! ¡Ahora nadie me apagará! ¡Dame mi libro! ¿Los libros escolares pueden volar? ¡No! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas a tirar ese libro! ¿Qué es lo que hacen aquí? ¡Fuera! ¿No ven que estoy trabajando? ¡Hola! ¿Quieren jugar? ¡No! ¡Te lo ruego, Nano! ¡Bájame! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Cuidado con mi tarea! ¡Hay que detenerlo! ¡Estamos fritos!
¿Ah? Hola, chicos. Hola. Oh, oh. Hola, mamá. Dejaré el pastel aquí. Más tarde pueden comer. ¿Quién quiere comer no, pastel? ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! Obaid, ¿por qué no me pediste permiso para comer el pastel? Te juro, fue Nano. No sé de qué estás hablando, Obaid. Obaid, no me gustan las mentiras. Ahora ve a limpiarte. Lo siento mucho, pero... La verdad es que estaba súper delicioso. ¿Obaid? ¡Mira el desastre que hiciste, eh! ¿Cómo están, chicos? Obaid, ¿te gustó el pastel? Miriam, ¿has visto mi corbata? Tengo que estar en el aeropuerto en 10 minutos. ¿Cómo va a llegar tu padre al aeropuerto sin esto? ¿Eh? ¡No, Nano! ¡Mi padre llegará tarde! ¡Salem, desenrosca la manguera del grifo rápido! Bien hecho, Mansur. Gracias por ayudar. ¿Creen que van a poder defenderme? ¡Necesito ayuda! ¡Rápido, sujeten la manguera! ¡Salem! ¡Obaid! ¡Suélteme! ¡No podrán defenderme! Vamos a devolverle las llaves a mi papá. ¡Queda poco tiempo! Pórtense bien. Adiós. Los veré después. ¿Ah? El chip está lleno de jugo. ¿Cómo pasó esto? No puedo creer que hayas hecho esto, Obaid. ¿No te dije que no tocaras nada? Te juro que yo no toqué nada. ¿Y tu bebida? ¿Ah? ¡Ay! Lo siento mucho, Mansur. Fue solo un accidente. Pero el lado bueno es que recuperamos las llaves. Cierto. Pero espero que Nano vuelva a funcionar normalmente. Nano 2.0, a cumplir con el deber. ¿Cómo te sientes, Nano? Me siento muy bien. Gracias, Mansur. Gracias. No vas a romper nada o volar con la tarea de nadie, ¿verdad? No te entiendo. ¿De qué estás hablando, Salem? Nano, tú sabes cómo arreglar cosas, ¿verdad? Sí. Con esta nueva actualización creo que sí. ¡Oh! ¿Pero cómo pasó eso? ¡Mazo! ¡Mazo! ¡Mazo!
La familia es la unidad social más importante. Para que entiendan y aprecien mejor lo que sus padres hacen por cada uno de ustedes, quiero que hoy se pongan en sus zapatos. Por eso se llevarán estos pollitos a casa y los cuidarán durante todo el día. ¡Sí, está bien! ¡Genial! Y quiero que escriban un reporte sobre la experiencia. ¡Qué suerte tienen! Estarán en el momento en que su polluelo salga del cascarón. Será una experiencia de unión única. ¡Qué lindo! No puedo creer que esta tarea sea tan difícil. ¡Ay, no! Esto de ser padre no es fácil. No sé. A mí no me parece tan difícil. Me sigue por todas partes. ¡Mira! Es demasiado fácil. Esta es una tarea muy interesante, pero estoy trabajando en algo mucho más interesante en casa. Acompáñame. Esta pistola de rayos tendrá un enorme impacto en la erradicación del hambre en el mundo. Cuando yo dispare en este diminuto grano de arroz, crecerá aproximadamente 1000 veces su tamaño normal. Solo miren. ¿No? El único problema que tengo es con el objetivo. Pero creo que ya está. Ahora debería funcionar perfectamente. Miren. Dijiste que 1000 veces tu tamaño original. Parece que todavía te falta mejorar tu invento. ¡Rápido! ¡Saquemos al polluelo de aquí mientras aún podamos! ¡Ay, ayúdenme! ¡Suban todos! ¿Y esta vez qué fue lo que hicieron? ¿Cómo sabían que estábamos aquí? ¿Bromeas? Todo el mundo lo sabe. ¡Vean! ¡Están en las noticias! Bien, sé que puedo arreglarlo. Lo que tengo que hacer es revertir el efecto de la pistola de rayos y encoger al polluelo a su tamaño. ¡Suena increíble! Si lo logras, puedes darle con la pistola. ¡Sujétense! ¿Cuánto tiempo necesitas para revertir el efecto de la pistola de rayos? ¡No mucho! ¿No? ¡Ah! ¿Te puedo
¿Podrías dar prisa? ¡Mentir el efecto de aumento! ¡Ya casi! Arreglando el mecanismo de puntería. ¡Mansur, deprisa! ¡Lo tengo! ¿Entonces qué esperas? ¡Hazlo! Todavía tengo que probarlo. Obaid, las decisiones científicas nunca deben tomarse a la ligera. Pensándolo bien, hagámoslo ya. Oye, ¿pero qué? Quizás deberías haber hecho otra prueba, ¿no? A hacer más disparos en la ciudad hasta que arregle el objetivo. Acabo de ganar algo de tiempo. Mira lo que se puede hacer con el sistema de puntería. No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí está! ¡Ah! Mansur, por favor, date prisa en arreglar esto o ese pollo nos perseguirá por siempre. Sí, y dinos cuánto tiempo más vas a tardar. Es casi la hora de la cena de Karkur. Obaid, ¿estás loco? ¿Por qué trajiste a ese pobre pollito? Debe estar aterrorizado. No pude hacer nada. No deja de seguirme. Así son. Si eres lo primero que ve después de salir del cascarón, piensa que eres su madre o algo así. ¿Así que te sigue a todas partes? Sí. ¿Te sigue a todas partes? Sí. ¿Por qué siguen repitiendo eso? No entiendo. Como cierto pollo que nos ha seguido todo el día. ¿No? Como mi pollo gigante, que nos ha seguido todo el día. No. Exacto. Ahora que sabemos lo que quiere, tenemos que llevarlo a un lugar vacío para que pueda devolverlo a su tamaño normal. ¿Cuál es el plan? Vamos al parque, abuelo. Mansur, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No, en realidad. Estoy seguro de que no quiero hacer esto, pero tengo que arreglar este desastre. ¡Pollito, pollito, ven aquí! ¿No? ¡Dispara, Mansur! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Lo ven? Todo lo que este pollito quería era un poco de amor. No me imagino lo que vas a poner en tu reporte. ¿Mi reporte? No creo que el profesor se sorprenda.
mantengan los ojos bien abiertos. Ahí está, ahí está. Miren, miren. No, ¿hubo un fallo? Lo siento, sí, pero realmente es una experiencia increíble. Sí, se siente muy real. Lo sé, pero pensé que había resuelto todos los fallos. Este juego será lanzado en un par de semanas. ¡Ay! Un pequeño fallo podría retrasarme meses. No entiendo cómo pasó esto. Y además, no traje conmigo mi equipo para revisarlo ahora. Tal vez pueda ayudar. Nano, necesito que realices un escaneo completo del sistema. El sistema no está configurado para 6 jugadores. ¿6? Según yo eran 4. Había 6 jugadores conectados. 2 jugadores siguen en el juego. Mi increíble y revolucionaria plataforma de juego fue hackeada. Rápido, ¿dónde están? En el nivel 8, el nivel de la jungla. ¿Eh? ¿El nivel de la jungla? Pero ese es súper secreto. ¿Súper secreto? ¿Quién podría ser? Ah, esto tiene que ser obra de Samir y de Munir. Son unos ladrones y hackers profesionales. Si consiguieron llegar al código de acceso oculto, sin duda robarán todo. Tengo que detenerlos antes de que lo intenten. Lo puse en el nivel de la jungla. Entonces será mejor que entres ya y los detengas. Soy un buen desarrollador, pero no soy muy buen jugador. En verdad necesito su ayuda. ¡Este juego es increíble! ¡Sí! Y será un éxito cuando lo publiquemos en nuestro foro online. ¡Tendremos millones de visitas! ¡Sí, eso es cierto! ¡Qué suerte que Ahmad dejó el acceso en el código! Apuesto a que ese tonto pensó que nadie iba a poder descubrirlo, ¿no crees? ¡Sí! Todo lo que tenemos que hacer es llegar a esa puerta roja que flota ahí y la información es nuestra. ¡Así de fácil! ¡No, si nosotros llegamos primero! ¡Nos descubrieron! ¡Mejor! Me preocupaba que esto fuera demasiado fácil. ¡Vamos a jugar! ¡Nos vemos! ¡Van muy adelante! ¡Son muy rápidos! ¡No hay manera de que los alcancemos a tiempo! Tenía miedo de que eso pasara, así que descargué otra serie de juegos. Solo tengo que mezclarlos con este otro. Al azar. Esto los retrasará un poco. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Activar la habilidad de esquivar! ¿En serio? ¡Vamos, deprisa! Tengo que entrar a ayudarlos. Este es un dispositivo único. Sus movimientos están limitados por la imaginación, así que usa tu imaginación. Lo haré. Eso es lo que más me gusta hacer. ¡Chicos! ¡Tienen que usar su imaginación! ¡Ah!
Oigan, chicos, ¿dónde está Obaí? Miren, a eso le llamo usar la imaginación. ¡Al infinito! ¡Ay, no! Esto puede continuar por siempre. La única forma de detenerlos es sacándolos físicamente del sistema. ¡Hay que apagar los servidores del centro comercial manualmente! Así es. Tú ven conmigo. Y ustedes dos hagan todo lo posible para llegar antes que ellos a esa pequeña puerta roja flotante. Si lo logran, todo lo que tienen que hacer es pulsar el timbre junto a la puerta y el acceso secreto se borrará y ellos serán bloqueados del sistema. ¿Qué? No, pero... ¡Buena suerte! ¡Rápido! ¡Oigan! ¡Lo siento! ¡Tenemos prisa! ¡Vuelvan aquí! ¡Ay, no! ¡Por allá! ¡Esperen! Aquí Farida, Control. Estoy persiguiendo a dos niños que intentan robar un carrito. ¡Necesito refuerzos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Ay! Esto es mejor. ¡Perfecto! ¡Más dinosaurios contra nosotros! ¿Por qué siempre nos persiguen los dinosaurios? ¡Estoy harto! ¡Renuncio! ¡Sí! ¡Pero tenemos que correr! ¡Rápido! ¡Tenemos que saltar! ¡No! Solo tienes que imaginarte haciéndolo y funcionará. No te preocupes, solo sígueme. ¡Ah! ¡Oh, Salem! ¡Oigan, ustedes! ¡Quédense ahí, deténganse! ¡Alto, alto! ¡Mira, ahí está! ¡Ay! ¡Es hora! ¡Ha llegado el momento! ¡Lo logré! ¿Eh? ¿Acaso me ganó un niño? ¿Qué van a decir de nosotros en el circuito de juegos? Esto es lo que tratábamos de decirles. El juego terminó. Así que resulta que no hay ningún fallo en tu sistema de juego. Ya quiero que salga a la venta. Muchas gracias por ayudarme a probarlo, chicos. Serán los primeros en tener el nuevo sistema cuando salga a la venta. Y estoy trabajando en un nuevo juego que les va a encantar. Se llama La Mejor Aventura Jurásica. ¡Ay, no! Thank you.
espera, ¿qué hay de tu régimen alimenticio saludable, Obaid? Tiene razón, ¿no? ¿Ah? Más helado para ti, Obaid. Ya sé que debo seguir mi régimen alimenticio, pero eso no significa que no pueda mirarlo. O... no sé, tal vez soñar con comérmelo. Hola, chicos. Hola, Shama. Adivinen lo que acabo de ver. ¿Viste a Obaid lamer la nevera de la heladería? No. Vi una película en el cine, Robo Dragón, y la vi en 3D. ¿Qué le pasa? No, nada, es que está muy emocionado con Robo Dragón. Se muere por verla. No aguanto ni un minuto más. Pero desafortunadamente no podemos verla porque... porque alguien tiene cita con el dentista y acordamos que veríamos la película todos juntos. Por eso. Sí, pobre Salem. Tiene que esperar 3 largas horas hasta que podamos ver la película juntos. ¿3 horas? ¡Quiero verla ya! Bueno, debo irme de compras. Sé que te va a encantar la película, Salem. Créeme, te lo aseguro. Valdrá la pena la espera. ¡Hasta luego, Shama! ¡Nos vemos pronto! No puedo creer que haya visto la película antes que nosotros. ¡Relájate! ¡La verás pronto, Salem! ¡Relájate! ¡La verás pronto, Salem! Como sea, ya debo irme. ¡Nos vemos luego! Dime cuánto tiempo falta. Solo 1 hora. ¡Mansur! ¡Mansur! Podríamos ver la película ahora y nadie lo sabría. ¿Y Obaid? No. Por favor, acordamos ver la película con Obaid. Por favor, Mansur. Vamos a verla ahora, por favor. Ya te dije que no, Salem. Es en serio. Un trato es un trato. Pero, Mansur, espera. Yo ya quiero ver Robodragón. ¡Mira! ¡Mira cómo todos ya vieron la película! ¡No puedo perdérmela! ¡Salem! ¡Mira! ¡Obaid es un traidor! ¡Vio la película sin nosotros! Puede ser, pero tú también querías verla sin él. Sí, yo quería, pero él sí la vio. Hay una gran diferencia. Ok, vamos a hablar con él y ver cuál es su explicación. Hola, Obaid. Hola, Shama. ¿Cómo estuvo tu cita con el dentista? Bueno, me rellenó una caries y lamentablemente no podré comer por toda 1 hora. ¡Qué mal! Pero en fin, mira el lado bueno. Ya puedes ver la película. Hola, amigo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? Está bien. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal tu cita con el dentista? ¿Te divertiste mucho? No. Ya veo. ¿Entonces listo para ver la película de nuevo? ¿Verla de nuevo? No mientas. ¿Dónde están tus globos? ¿Y qué tal el helado? ¿Te gustó? Mansur, ¿qué pasa? Vimos todo, Obaid. ¿Ver qué? Te vimos salir del cine con un globo de Robodragón atado a la muñeca mientras comías un cono de helado. ¡No! Yo no fui al cine y no comí nada. ¡Se los juro! ¡Vengo del dentista! ¡Miren! ¡Me curó la caries! ¡Mira la pasta! Ya no mientas, Obaid. ¿No? ¿Por qué dicen eso? Te lo juro, yo estuve en el dentista. No te preocupes, Obaid. Yo sí te creo. ¡Ahí está la prueba! ¡Mira! ¡Ese soy yo! ¡Más bien, yo soy él! ¡Más bien, se parece a mí! Creo que Mansur y Salem lo vieron salir del cine y pensaron que eras tú. Tienes razón. ¡Oigan, chicos! ¡Espera! Tengo una idea.
Hola. Siento molestarte, pero quiero presentarte a mi amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo soy Obaid. Mucho gusto. Hola, Obaid. Yo soy Omar. Omar, queremos hacerles una broma a nuestros amigos. Necesitamos tu ayuda para lograrlo. ¿Qué dices? Escuchen, chicos. Acusaron a Obaid de romper su régimen alimenticio saludable. Así que, para demostrarles que se está poniendo en forma y está muy sano, Obaid quiere retar a ambos a una carrera. Oye, ¿esto es una broma? No, no lo es. Veamos quién llega primero desde aquí hasta el final del centro comercial. Pero, Obaid, tú sabes que vamos a ganar, ¿no? Corramos y veamos. Obaid, si logras llegar al otro lado del centro comercial antes que nosotros, yo... te compraré palomitas. Trato hecho, pero escucha, tendrás que comprarme las más grandes. ¿Ok? ¡Que empiece la carrera! Bien, escuchen. Ustedes dos irán hacia allá. Obaid, tú correrás hacia aquel lado. El que llegue primero al final ganará esta carrera. ¡Esto va a ser fácil! Tienes razón. Será súper fácil. Muy bien, en sus marcas. Todos listos. ¡Y fuera! Parece que le llevamos mucha ventaja. Y ya casi se queda sin aliento. ¡Vamos, Alem! ¡Ya casi llegamos! ¡Mira! ¿Qué? ¡Venía detrás de nosotros! ¡No puede ser! ¡No! ¿Gané? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, ¿quién ganó? ¡Obaid ganó! ¡Bien hecho, Obaid! Muchas gracias. Bueno, supongo que alguien le debe a Obaid unas palomitas. Espera, hagamos una carrera más, ¿de acuerdo? Y si ganas, te compraré unas palomitas Jumbo y también un sándwich. En ese caso, quien llegue primero a la cima de las escaleras sin usar el ascensor será el ganador. No tienes que hacer esto, Obaid. Lo sé, pero yo quiero hacerlo. Será divertido. En sus marcas, listos y fuera. Esto es agotador. No te rindas, Salem. Sigue adelante. Tenemos que vencer a Obaid. Vamos. Estoy cansado. ¡Cansado! ¡Muy cansado! ¡Qué cansado estoy! ¡Está bien! ¡Corre, Salem! ¡Ya casi llegamos! ¡Apresúrate y llegaremos antes que... ¡Obaid! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Se tardaron mucho? ¿Cómo? ¡Lo hizo! ¿Cómo lo hiciste? ¿Ah? ¡Necesito más oxígeno! ¡Ahora estoy viendo doble! Déjame explicarte. Él es Omar y es el chico que vieron salir del cine comiendo un helado. No debieron haber dudado de Obaid. Es su amigo y no le creyeron. Así que ustedes le deben una disculpa de inmediato. Y unas palomitas grandes y un sándwich también. Siento mucho haber dudado de ti. Debí creerte, Obaid. Sí, yo también. Lo siento, Obaid. Ya, olvídelo. Vamos a ver la película, por fin. Adiós, chicos. Diviértanse. Disfruten la película. ¿Qué? ¿No van a tomar las escaleras? Jajajaja. Eres sumamente gracioso, Omar. Puedo soportar a uno, pero a dos es demasiado.
Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos a punto de aterrizar. Abrochen sus cinturones de seguridad. ¿Obaid? ¿Harás eso ahora? ¡No es buena idea! ¡Vaya! ¡Ese fue un gran aterrizaje, capitán! Gracias, hijo. ¿Obaid, qué te pasó? Creo que está probando un nuevo estilo de moda. El estilo batido. Muy bien, chicos. Por fin llegamos. Mientras desempacamos el equipaje, ustedes pueden ir a explorar. ¡Hey! ¡Pero tengan mucho cuidado! ¡Obaid! ¡No fue mi culpa! ¡Esa gatita fue la que me asustó! ¡Ay, miren! ¡Qué linda! ¡Esos ojitos! ¿Podemos llevárnosla a casa, por favor? No, tenemos que dejarla aquí. Esta es su casa. ¡Por favor, Mansur! ¡No podemos, Obaid! ¡No! Ella es una gatita salvaje y aquí es donde pertenece. Él tiene razón. Este es su hogar. Está bien, está bien. Cuídate mucho, gatita. Bienvenidos a casa, niños. ¿Y? ¿Se divirtieron mucho? Sí, mamá. Estuvo increíble. ¡Qué bien! Relájense y beban algo. Fue un largo día. ¡Ah! ¿Todos quieren jugo? ¡Sí! ¿Tú no quieres nada, Obaid? ¿Sí? Yo quiero un poco de leche en un tazón. ¿Obaid? ¿Por qué quieres leche en un tazón? ¿Qué fue eso? ¡Obaid! ¿Cómo llegó aquí? ¡Obaid! ¿Volviste por la gatita? Obaid, este es un gato salvaje. Y los animales salvajes nunca deben vivir como mascotas. Tienes que llevarla de vuelta a su entorno natural. ¡Pero mírala! ¡Es tan dulce! Aquí estará cómoda hasta que la lleves de vuelta. Le traje algo de comida para que no pase hambre. Nano, mira esto, es un felino salvaje. Un felino salvaje, comprobaré su especie. Comenzando el análisis, escaneando al felino salvaje. Suficiente, chicos.
Basta de jugar con ella. Dejémosla descansar. Resultados del felino salvaje. No sé por qué estás haciendo todo esto. Si es una gatita común y corriente. Entonces dime, ¿por qué la encontramos en las montañas? Esta cría pertenece a la especie de Panthera pardus nimr, también conocido como el leopardo de montaña de Arabia, una especie carnívora y peligrosa. ¿Qué? Tenemos que sacar este leopardo de la casa. ¿Escucharon? Todos estamos en peligro con ella aquí. Yo estoy seguro de que debe haber un error. Esta gatita es demasiado pacífica y tan dulce. No creo que sea uno de esos felinos de los que habla Nano. Tenemos que regresarla antes que su madre venga por ella. Obaid, ve a buscarla. ¿Y ahora qué pasa, Obaid? La gatita se acaba de comer toda la comida que le dimos. Y de pronto ya es muy, pero muy grande. ¿Grande? Vamos a buscarla. No vayas. Ahora es enorme y feroz. ¡Rar! ¿Estás loco? ¡Esa cosa es demasiado grande y peligrosa! ¡Obaid! ¡Es la misma gatita! ¡Mira! ¡La madre vino por su cría! ¡Está aquí! Yo te lo dije. No entiendo por qué nunca me creen. ¿Y qué vamos a hacer ahora, papá? Tenemos que llevarlas de vuelta a su casa, pero no sé cómo. ¡Lo tengo! Ya sé cómo podemos hacerlo. Solo necesitamos una caja grande, un gran trozo de carne y a Nano. ¡Bien hecho, chicos! ¡Los felicito! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Adiós, mi pequeña pelusa! ¿Pelusa? Mostrarles algo increíble. ¡Vengan! ¡Miren lo que encontré! Por favor, deleítense. ¿Alguna vez han visto un huevo de gallina así de grande? Esto no parece un huevo de gallina. Nano, ¿sí podrías identificar la especie? Comenzando. Identificación de especie. Escaneo completo. Especie identificada. Este huevo pertenece a una tortuga gigante que puede crecer hasta 1.2 metros de largo. ¿Ah? 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 ¡Obaid! ¿Qué te dijimos?